¿Están juntas o no están juntas? Estuvimos en la pauta conversando con los datos que cada uno de nosotros tenía y podemos decir, y estamos en condiciones de decir que tenemos más de 3 fuentes ya. Que nos confirman, mi querida Claudia Schmidt, ¿qué nos confirman? Bueno, nos confirman en este día martes que lamentablemente para esa relación entre Scarlett y Maribel... Ay, Claudia, ¿qué pasó? Ay, Claudia. Habría llegado a su fin. Oh. Llegó a su fin definitivamente, o sea, no vamos a ver ese acuerdo de unión civil que ella había, que Scarlett misma había prometido a través de la prensa. Lamentablemente, en este minuto no lo vamos a ver. Uno no sabe lo que puede pasar en la vida, está claro eso, pero hoy en día ellas llevan más de 2 meses separadas. Esa relación, tengo confirmado, que esa relación no va más. No más. Al menos por estos 2 meses y por un futuro cercano. ¿Los motivos conocemos? Mira, los motivos no los tengo claros, pero, a ver, uno se puede preguntar por qué en estos momentos dos mujeres que abrieron su, su mundo, su corazón, como bien lo decía Michael, involucraron a su familia, cuando digo familia me refiero a los menores, a los hijos de Maribel. Entonces, yo creo que claramente quizás puede existir algún tipo de reconciliación futura, pero por el momento no es así. Entonces, Roberto, uno se pregunta, Ale, perdón, que sí, por supuesto. Uno se pregunta, o la señora en la casa, ¿por qué no contar? Y yo creo que hay veces que hay que esperar los tiempos, ¿no? Para poder dar también una declaración pública con un peso realmente. Porque cuando hay hijos... Una reflexión. Claro. Porque cuando hay hijos detrás, una familia que proteger, yo creo que uno tiene que esperar que la cosa decante y que sea una decisión realmente muy bien pensada, muy bien tomada. Porque también uno podría decir, oye, están haciendo loco, ¿no? Claro. O sea, abren la puerta, la cierran, van, vienen. Y para que, yo creo, yo interpreto que para que esto no se ve así, por el respeto a la familia, están hoy en día manteniendo este silencio que tiene que ver con un comunicado oficial, porque entre las partes todos saben que están separados. Roberto, ¿tú manejabas la misma información? Sí, claro. Yo manejo la misma información. A mí, lamentablemente, los chismes no me gustan, pero cuando me siento acá, no sé por qué me encantan, pero obviamente este no es un chisme entretenido de contar, pero yo tengo la misma información de Claudia Schmidt, que estarían separadas y estarían separadas hace aproximadamente 2 meses. O sea, desde que nosotros comentamos, ¿se acuerdan acá? Sí, claro. En el panel, esta febrero, pues, suerte de pelea que habían tenido, o distanciamiento, no sé, porque claramente, bien lo dice Claudia, uno no está en la cabeza ni en el corazón de ninguna de las dos personas. El cese de convivencia. Claro, y no se sabe si finalmente pueden volver el día de mañana. Uno nunca sabe, ni ella me imagino que lo sabe, pero sí, lamentablemente me dicen que hace 2 meses no están juntos y ahora estoy preguntando en específico al perrito que vivía con ella los motivos de este distanciamiento, porque ojo, también uno como pareja muchas veces puede amar mucho, pero puede tener ciertas diferencias. Y si sabéis que de repente es importante que nos distanciemos un poquitito, nos echemos de menos y veamos si es que efectivamente hay amor de verdad o ya nos habíamos acostumbrado a estar juntos. Eso es muy cierto, Mar. ¿Sabes qué? A mí me pasa que encuentro que hay un poco como de niñería en esto. Afecto. No sé, mira, por un lado es muy difícil opinar de una pareja porque uno no está ahí, digamos, en medio de los problemas, pero cuando ella se separa, dice, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo no sé decir las cosas, entonces me cuesta decirle, como que no me sé expresar. Y la verdad es que a mí me parece que cuando uno está en pareja hay que ir superando muchas etapas. O sea, si fuera a llegar y separarse a la primera, y que no se malentienda que yo no la estoy juzgando porque está separando, pero si fuera a llegar y separarse a la primera, sería súper fácil. Todas las personas que hemos tenido
relaciones de matrimonio, de pareja, familia, sabemos que pasa una cosa, pasa la otra, y habláis de nuevo. Pero cuando está ese compromiso maduro, es cuando uno es capaz de no mandarse a cambiar a la primera. Sí. Y lo otro es que a mí me pasa, es que siento que a la edad de Scarlett debe ser difícil compatibilizar una vida nueva de pareja. Ella tiene 43 años y es una persona que ha sido una persona independiente toda su vida. Entonces, claro, llegar a una casa con dos niñas, con una mujer, no es lo mismo que tener esta vida liberal, individual que tiene ahora. Entonces creo que hay varios factores. Más pasa el tiempo, más difícil comprometerse. Yo creo que sí, porque uno tiene mañas, pues. Sí, dice. Sí, absolutamente. Muchas más mañas, estás más grande, estás. ¿Te habrán apresurado mucho al unir sus vidas? Mira, ¿sabes qué? No tengo idea si se apresuraron en casarse. Lo que sí me parece que es raro que si dos personas adultas toman la decisión tan bonita de unir sus vidas, habiendo familia de por medio, que dure tan poco porque se manden a la punta del cerro, a lo mejor por una pelea, no tengo idea. Yo estoy súper de acuerdo con la Mariela. Yo creo que uno, las parejas, a ver, la vida de pareja es súper difícil. Es súper difícil. Yo que me he separado un par de veces en mi vida, contaré que es súper complicado separarse. Es un terremoto. O sea, para nadie es agradable. Todo el mundo lo pasa mal. Es más fácil estar soltero también. Por eso, es mucho más fácil a lo mejor no entrar tan adentro de la vida de otra persona para que no sea tan doloroso tampoco. Además, porque sí, hay menores involucrados. Y cuando se va la otra persona a la casa, pucha, no solo sufrís tú, sufren tu hijo, y cuando sufren tu hijo, tú sufres el doble. Entonces, me parece que si, bueno, es una decisión definitiva, les mando todo el amor del mundo, todo el respeto, pero piénsenlo. O sea, si realmente ya dieron ese paso tan importante, quizás puede tener remedio. Quizás pueden estar un tiempo separados, pero también el desastre es por todos lados, es económico, es sentimental. Puede ser. Además, la relación parte desde la protección, porque ellas empiezan a tener una relación en el 2015, empiezan a ser amigas, porque sale Scarlett Cárdenas después de 16 años de TVN. Maribel estaba pasando un momento de salud complejo y se unen y se protegen y salen adelante. Y yo creo que también esa emoción hizo que Scarlett quisiera contar algunos capítulos de su vida, ¿cierto? Entonces, apareció en la portada de la revista Caras, apareció en La Divina Comida. Después también, cuando salió Reina del Mue, le dedica ese triunfo a Maribel. Incluso dice que el anillo se lo va a regalar a ella. Entonces, reveló varios espacios. Y hoy día la gente quiere saber la continuación de su historia. Porque la máquina, independiente de que ella no quiera alimentar chismes, ya le echó la suficiente benzina a esa máquina y anda sola. La gente quiere saber el siguiente capítulo. Y en todo caso, más allá de que es un momento difícil y probablemente ella ya no quiere contar más detalles, ella hizo algo muy bonito. Porque contaron su testimonio en la revista Caras y le permitieron a mucha gente entender este amor. Por ejemplo, Maribel contaba que ella nunca antes había enamorado de una mujer, que era la primera vez que se enamoraba de una mujer y que fue más allá del género, que fue amor, que fue complicidad, que fue cariño. Entonces, es muy cierto, Natalie. Yo creo que eso va a quedar para siempre. Esa es una lección de vida que ellas nos dejaron. Generoso. Y que es muy linda, es muy valiosa y no por eso pierde, ¿no es cierto? No porque esto se haya acabado, que son cosas que suceden en todas las parejas. Pierden validez, así que les mandamos un abrazo y por supuesto que estaremos esperando en el momento en que ellas se sientan preparadas para contar esta parte de su historia.